Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día. Especial Santísimo Nombre de María. Hoy conmemora la Iglesia el Santísimo Nombre de la Madre de Dios. El evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la Madre de Dios, y su nombre es María. El nombre de María, traducido del hebreo Miriam, significa doncella, señora y princesa. Estrella del mar, feliz puerta del cielo, como canta el himno Aves Maris Stella. El nombre de María está relacionado con el mar, pues las tres letras de mar guardan semejanza fonética con María. Tiene también relación con mirra, que proviene de un idioma semita. La mirra, como María, es el símbolo de la unión de los hombres con Dios, que se hace en el seno de María. María es, pues, el centro de unión de Dios con los hombres. Los lingüistas y los biblistas desentrañan las raíces de un nombre tan hermoso como María, que ya llevaba la hermana de Moisés, y muy común en Israel. Para los filólogos significa hermosa, señora, princesa, excelsa, calificativos todos bellos y grandes para la Madre de Dios. En el libro Mes de María, del padre Eliezer Salesman, se explica que María en el idioma popular significa la iluminadora. En el idioma arameo significa señora o princesa. El significado científico de María en hebreo es hermosa. En el idioma egipcio, que fue donde primero se utilizó este nombre, significa la preferida de Yahvé, Dios. El hecho de que la Virgen Santísima lleve el nombre de María es el motivo de esta festividad, instituida con el objeto de que los fieles encomienden a Dios, a través de la intercesión de su bendita Madre, las necesidades de la Iglesia. Le den gracias por su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en especial los que reciben por las gracias y la meditación de la Virgen María. Por primera vez se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513, en la ciudad española de Cuenca. Desde ahí, se extendió por toda España, y en 1683, el Papa Inocencio XI declaró oficial en la Iglesia esta fiesta del Dulce Nombre de María, como una acción de gracias por la derrota de los turcos en el sitio de Viena, pues allí los soldados cristianos se habían encomendado a la Virgen. En la historia de la salvación, es Dios quien impone o cambia el nombre de los personajes a quienes destina una misión importante. A Simón, Jesús le dice: en adelante te llamarás Pedro, piedra, roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. María venía al mundo con la misión más alta, ser Madre de Dios. Sin embargo, no le cambia el nombre. Se llamará María, el nombre que tenía, y cumplen todos esos significados, pues como reina y señora, la llamarán todas las generaciones. María es además la madre de la Iglesia. Protege con su manto a todo aquel que pronuncia su nombre en busca de auxilio, e intercede para que reconozcamos en nuestra vida el amor de Dios. San Alfonso María de Ligorio, con relación al nombre de María, nos dice: primero, María, nombre santo. Este nombre dado a la Madre de Dios no fue cosa terrenal, ni inventado por la mente humana, o elegido por decisión humana. Fue elegido por el cielo y se le impuso por divina disposición, como lo atestiguan San Jerónimo, San Epifanio, San Antonino. Segundo, María, nombre lleno de dulzura. No se trata de dulzura sensible,
sino de la dulzura saludable, consuelo, amor, alegría, confianza y fortaleza. Tercero, María, nombre que alegra e inspira amor. Porque recordar tu nombre, María, consuela al afligido. Pone en camino de salvación al que de él se había apartado. Y conforta a los pecadores para que no se entreguen a la desesperación. Cuarto, María, nombre que da fortaleza. Su nombre sana a los pecadores. Recrea el corazón. Da fuerza para vencer las tentaciones. Los demonios, al escuchar el nombre de María, huyen de quien lo dice. Quinto, María, nombre de bendición. San Bernardo dice: en los peligros, en las angustias, en las dudas, invoca a María. ¿Tienes peligro de perder la gracia? Invoca a María junto con el nombre de Jesús. La invocas y recibes gracias y bendiciones. El nombre de María es la llave que abre la puerta del cielo a quien lo invoca con devoción. Sexto, María, nombre consolador. Es alegría y fortaleza para quienes lo invocan en vida, pero más consolador será en la hora de la muerte, por la santa muerte que les otorgará. Es muy valioso pronunciar el nombre de María cuando se acompaña a los moribundos, porque aleja a los enemigos y conforta al enfermo en sus angustias. San Camilo de Lelis recomendaba a sus religiosos ayudar a los moribundos invocando los nombres de Jesús y de María. Séptimo, María, nombre de buenaventura. Dichoso el que ama tu dulce nombre, oh Madre de Dios. Es tan glorioso y admirable tu nombre, que todos los que se acuerdan de invocarlo en la hora de la muerte, no temen los asaltos de todo el infierno. San Buenaventura. Enseñanza para la vida. El nombre de María es sinónimo de amor, fortaleza, paz y esperanza. No dudemos en acudir a ella e invocar su nombre en todo momento, y sobre todo en las dificultades, tentaciones y problemas que se nos presenten a lo largo de la vida. Oración para invocar el nombre de María. Madre de Dios y Madre mía María, yo no soy digno de pronunciar tu nombre, pero tú, que deseas y quieres mi salvación, otórgame la gracia que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre, que es ayuda en la vida y salvación al morir. Dulce Madre María, haz que tu nombre, de hoy en adelante, sea la respiración de mi vida. No tardes, Señora mía, en auxiliarme cada vez que te llame, pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente, quiero llamarte sin cesar, María. Así espero hacerlo en la vida y sobre todo en la última hora para alabar siempre tu nombre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, qué alegría, dulzura y confianza. Qué ternura siento con solo nombrarte y pensar en ti. Doy gracias a nuestro Señor y Dios, que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan amable y poderoso. Señora mía, no me contento con solo pronunciar tu nombre. Quiero que tu amor me recuerde que debo llamarte a cada instante y que pueda exclamar: oh nombre de la Madre de Dios, tú eres el amor mío. Amada María y amado Jesús mío, que vivan siempre en mi corazón. Jesús, Redentor mío y Madre mía María, cuando llegue la hora de dejar esta vida, concédeme entonces la gracia de deciros: os amo, Jesús y María. Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Amén.